Hola amigos de Gamers Rush, soy Emilio Cero. Bienvenidos a este Videolog, mi vida con Switch, episodio 8. Ok, vamos a primero aclarar, igual que la vez pasada, la luz no me sirve de mucho, o sea, así sería peor, ¿verdad? Entonces ocupo luz y esta lámpara es mi salvadora. Hay que dejar eso, hay que aceptarlo, ¿verdad? O sea, y como sin capucha también, tengo capucha porque tengo mucho frío. ¿Qué pasó? Pues bien, les voy a contar. La cosa es que les había contado que aquí en Canadá se llaman las tiendas GameStop, se llaman EB Games. Y pues me fui a una vuelta y compré algo simbólico y para decir que compré algo en EB Games, ¿verdad? Entonces, o sea, nada más que enseñarles que dice EB Games, no, o sea, no es tanto como el que compré. Y bueno, me compré un tarjetero y una billetera que es, pero un regalo. No fue tan re mal con el precio. Sin embargo, lo hice como manera simbólica. Ahí está, hay un catálogo grande de juegos de Switch. No hay Pro Controller. Solo vi la base para el Switch. La base del HDMI para conectarlo al tele. Eso está. Y protectores para los joysticks. Cosas así. Pero así como que accesorios de los que más están en este momento en alta demanda no hay. Y me dio mucha risa porque hablé con el muchacho y estaba hablando con el que estaba atendiendo. Y llegó alguien, ¿verdad? Y le hace, hey, Nintendo Switch. Y le dice, madre, no. O sea, sí, viene un encargo, pero ya está vendido. Entonces, si quiere, me da el número de teléfono y yo la llamo, oiga, para el próximo encargo. O sea, sigue siendo un ítem que cuesta conseguir en Canadá y en Estados Unidos igual. Y es algo que uno, digamos, en Costa Rica lo experimenta porque como es tan caro y hay tan pocos, digamos, entonces yo pienso que usted puede ir y comprarse un Switch en un montón de lugares porque lo que hay es hay un alto precio, entonces no hay tanta demanda. Bien, eso, por un lado. Por otro lado, me dio mucha curiosidad que en la bolsa, no sabía, ahora que llegué al hotel me di cuenta, venía esto, que es una publicidad. De los juegos que vienen, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, el Mario Raven, el Mario and Rabbids Kingdom Battle, súper anunciado en la primera parte, ¿verdad? Si ustedes pueden ver abajo, más bien abajo están más o menos pequeños. Bueno, este es un juegazo, el de Play 4 y el Madden, y el otro que es Ark, sí, cierto, Ark sale. Entonces, pues sí, un brochurcito con full promoción ahí de. Oiga, vean, aquí viene ese juego, viene ese juego. Y atrás también, ahí como que hagan los trades, como que en vez de comprar juegos nuevos, como que busquen compartir juegos. Pues sí, imagínate, eso venía en la bolsa, ni me di cuenta que venía. Eso quiere decir que, digamos, y que está pegando. Yo imagino que con el Wii U esto, o sea, lo pasaban por alto. Me refiero al anuncio de Nintendo, fijo que venía un FIFA o algo así, en fin, no importa. Entonces sí, me dio mucha curiosidad eso. Después hablé con el muchacho, ¿verdad? Y me dice que sí, que el Switch se vende como pan caliente y que manda huevo realmente que tengan que esperar a que Nintendo saque más Switch, que ya ha pasado casi que 6 meses y nada y todavía que estabilizan la producción. Y realmente sí, o sea, sí me dijo que han pasado más ratos ahí estando en la tienda. Y después también me dijo que él espera exactamente lo mismo con el SNES Classic. Que realmente eso va a ser un fiestón. Pues sí, en fin, yo pienso que esto del Switch ha sido toda una bomba y entonces es por eso que vi que está como está en lugares donde sí se puede conseguir a un precio, digamos que mínimo al precio de la consola. Aunque yo siento que en Canadá está más caro porque están trayendo $99 canadienses, que yo no creo que sean $300 americanos, pero no he hecho la verdad el cálculo. Pues bien, chicos, yo les quería contar eso justamente que, bueno, también vi estuches, pero más caros de los estuches que vieron en el log pasado, así que ni lo voy a saber. Y también vi los cortos para la pantalla, pero no ocupo yo eso. O sea, estoy tranquilo con lo que tengo para mi Switch. Así que, pues bien, chicos, eso fue el video de esta semana. Lo que es que yo sé Gamer Rush para más contenido y nos vemos la próxima semana. Bye.